Estamos en el restaurante Café Papillón, donde el propietario del restaurante, en apoyo a las protestas en Cuba, ha puesto un cartel de Díaz-Canel cingado. Y los propietarios del edificio donde se encuentra el restaurante le están obligando a quitarlo. Lo han amenazado con multas y aquí estamos para preguntarle sus impresiones. Bueno, José, buenas tardes. Cuéntanos qué ha pasado desde que pusiste el cartel de Díaz-Canel cingado. ¿Y por qué lo pusiste en primer lugar? Bueno, lo primero es que decidimos ponerlo como parte de nuestro apoyo, nuestro grano de arena al movimiento creado en Cuba o desatado por la frustración y decidimos que, bueno, será como se había convertido en el eslogan fundamental ese, junto con libertad, patria y vida, decidimos que lo teníamos que todo recoger e hicimos dos carteles, uno que dice patria y vida, Cuba libre, y el otro que dice Díaz-Canel cingado y SOS Cuba. Esa es realmente la por qué decidimos hacerlo. Nunca pensamos, y una cosa temporal, y nunca pensamos realmente que esto trajese una controversia de que en este país nos dijesen que era un cartel que teníamos que quitar porque tenía un lenguaje que no era apropiado. Y sabemos que es una mala palabra, no cabe la menor duda, pero es la mala palabra que han utilizado para realmente enfrentar a esa tiranía castrinel, vamos a llamarle así. ¿Quién fue quien te pidió removerlo? Comentan que fue la asociación del edificio donde estaba ubicado el restaurante. Supuestamente, el restaurante está ubicado en dos edificios de vivienda que son una asociación entre los dos, y el edificio Biscayne. Y este, y aparece, es decir, eso es lo que me mandan a decir que hubo quejas de residentes por el lenguaje utilizado, cuando eso es una frase, es una frase que está utilizada, y que hubo quejas y que realmente necesitaba quitarlo o iba a recibir una violación de la ciudad. Yo les dije que ese era el derecho de nosotros a free speech, ¿sabes? Y que decidimos que no lo íbamos a quitar, que era la forma de identificarnos con la lucha del pueblo cubano, nuestro pueblo. Y entonces me dijeron, ok, te entiendo, pero al otro día llegó la ciudad, que fue ayer. Y la ciudad también me dijo que lo tenía que remover. Me dijo, tienes que removerlo porque tiene un lenguaje no apropiado. Yo le pregunté si era cubano, él me dijo que no. Le dije, entonces, ¿cómo el lenguaje no es apropiado para ti? Porque eso no es una palabra que se conoce fuera del contexto del lenguaje cubano. Y me dice, bueno, pero hay personas que le molestan. Le dije, ok, pero eso no tiene nada que ver. En definitiva, me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un permiso. Y yo le dije, pero es temporal. Y al final me dijo, bueno, si es temporal es menos de 30 días. En definitiva, si lo vamos a tener más de 30 días, tenemos que sacar un permiso y, por supuesto, ese no va a servir porque no cumple los códigos y aquí se necesitan códigos. Y él sabe que nosotros tenemos ahí arriba, costó $5,000. Por supuesto que ellos saben que una cosa así no se va a hacer, pero es la forma de presionar. Además de que ya nos están pidiendo mucho más papeles. Nosotros tenemos el outside sitting legalmente, pero ya nos están pidiendo mucho más papeles. ¿Estás sintiendo presión por la ciudad, por el cartel? ¿Has sentido presión? Yo he sentido presión hasta ahora, por supuesto. Ayer sentí presión y siento presión igual de la asociación. Y no entiendo la razón por la cual molesta una expresión. Eso no lo puedo entender. Es todo. No logro entender cuál es la agenda que tienen detrás. Si tienen, no estoy diciendo que la tengan, pero algo debe ser. Nos comentas que también ha sufrido robo de las banderas cubanas que estaban acompañando los carteles. Bueno, el día que recibimos ese mensaje de texto, nos robaron una bandera en la noche, que eso fue el martes, y ayer, que fue cuando vino la ciudad, nos robaron la otra bandera. Hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana. De todas maneras, tenemos el video, ya hicimos ambos reportes, y tenemos el video. La policía igual no pidió el video, pero tenemos el video de quién lo robó, que parece un homeless. Ella lo vio, pero no lo pidió, así que no sé si harán algo con eso. Muchas gracias, José.